están iniciando preparativos para realizar misas en cementerios por Día de Muertos. Robo de ganado continúa siendo un problema en Jalisco. Bienvenidos, este es su noticiero CNT, gracias por estar acompañándonos. Este día estaremos informando acerca de lo que pasa aquí en la región de Los Altos. Nos saluda Basilio Gutiérrez para Televisión por Caletepa, gracias por su compañía. Bueno, empezamos primero hablando acerca de lo que es el clima, lo que da, bueno, te comento, aquí estamos pues hablando de que de la semana pasada se esperaban lluvias intensas, bueno, no hubo nada este tiempo. Lo cierto es que ahorita va a estar todo despejado aquí en lo que es Jalisco, medio nublado, es lo que marca Conagua. Si usted ve en la parte baja de su televisor, ahí está un huracán o tormenta tropical Lidia, la cual está formándose o está cerca de El Salvador. Van a estar vigilando para ver si están pues afectando a estas zonas. Esperan cielos medio nublados con calor allí en Jalisco. Ya está limpio todo eso, no hay casi nada de nubes. Por el norte, si ven casi la pura mitad de su pantalla, eso azul que se ve es el frente frío que estará ingresando al país y que puede ocasionar, o está en el país, estará ocasionando lluvias y frío intenso en los estados del norte del país. Aquí, bueno, es poco porque si ve esa estela blanca que se ve delante de lo que es esa mancha azul, bueno, allí esta parte de lo que es Zacatecas y San Luis, que es donde está afectando más este cambio de clima. Aquí en la zona seguirá con clima templado, con, bueno, poca, baja temperatura, neblina en algunos lugares, pero es todo lo que se espera en estos días. Veremos cómo avanza esa tormenta tropical Pilar, si viene hacia lo que es bordeando México o seguirá al Océano Pacífico, pero está ahorita en la zona de El Salvador. Vamos ahora a hablar acerca de tormenta tropical Lidia y frente frío que ingresó al país. La depresión tropical 19E podría intensificarse y originar la tormenta tropical Pilar, la cual se localizará aproximadamente a 500 kilómetros al sur de las costas de Chiapas. Su amplia circulación originará lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, los canales de baja presión prevalecerán sobre el occidente centro, oriente y sureste de la República Mexicana, interaccionando con la humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México. Inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán. Con el ingreso del frente frío número 8, la masa de aire ártico que lo acompaña, que ingresará y recorrerá rápidamente el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, el frente interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando un marcado descenso de temperatura en las regiones mencionadas. Además, el frente generará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Esta información acerca de del frente frío que está ingresando por el norte del país está afectando de poca manera aquí lo que es el centro del país. Veremos si en próximos frentes fríos que estarán llegando afectan o no esta zona. Ahorita lo que afecta más es estados del norte del país, allá por Veracruz y esas zonas. Vamos ahora con el tema acerca de que ya están en todos los preparativos para que en los panteones aquí en la región de Los Altos, el día 2 de noviembre, se realicen misas. Y bueno, está por llegar este Día de Muertos, en donde muchas personas acostumbran a visitar a sus difuntos, y este día, este jueves, el 2 de noviembre, se estarán llevando a cabo diferentes celebraciones eucarísticas para todas aquellas personas que quieran visitar a sus difuntos. Les voy a comentar algunos de los horarios que se tendrán en los cementerios. Aquí en Mansión de la Paz, en el que nos encontramos en estos momentos, se tendrán diferentes celebraciones eucarísticas, arrancando a las 8 de la mañana, se tendrá una a las 12 del mediodía y una a las 6 de la tarde. De igual manera,
manera también el Jardín de la Esperanza, también se tendrán celebraciones eucarísticas a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. También les quiero comentar que las diferentes delegaciones pertenecientes a Tepatitlán de Morelos también estarán llevando a cabo diferentes celebraciones eucarísticas este 2 de noviembre. En Capilla de Guadalupe se tendrá en el cementerio de Capilla a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. En el cementerio de Capilla de Milpillas se tendrá a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. En San José de Gracia se tendrá la celebración eucarística a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. En Mezcala de los Romeros se tendrá solo una celebración eucarística a las 5:30 de la tarde. En Pegueros se tendrá una celebración eucarística a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y bueno, para culminar con todas las delegaciones en Tecomatlán de Guerrero, se tendrá una celebración a las 12 y a las 5 de la tarde. Así que si tienen la oportunidad y quieren visitar a sus difuntos, estos son algunos de los horarios que se tendrán en las celebraciones eucarísticas este próximo 2 de noviembre. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. En todos los municipios o localidades donde usted esté, vaya y pregunte a su parroquia o las delegaciones a qué hora serán las misas para pues recordar a los fieles difuntos el próximo 2 de noviembre. Ya el jueves estará pues ya con esta actividad para que usted, bueno, participe si tiene esa tradición, si tiene esa actividad por ir a celebrar a los difuntos o recordar a los difuntos el 2 de noviembre. Recuerde que esos días hay mucha gente, recuerde que esos días va mucha gente a el panteón para que usted tenga en sus consideraciones si va a ir ese día, pues ir con todas las medidas de prevención, de precaución, porque hay mucha gente y bueno, siempre hay que seguir con las indicaciones que den los elementos de Protección Civil, que son quienes se encargan en casi todos los municipios de la vigilancia de los cementerios, más ese día en el cual la gente acude en mayor cantidad a visitar los cementerios. Vamos ahora a continuar, hablaremos ahora acerca de lo que es la Caja Popular Alianza, Caja Popular Saguayo. Alianza Caja Popular Saguayo inició operaciones con una nueva sucursal en calle Colón, número 100, esquina con la calle Pedro Medina, en Tepatitlán, a espaldas del Santuario del Señor de la Misericordia. Fue en este lugar donde se reunieron directivos y colaboradores de Alianza Caja Popular Saguayo para ser parte de la apertura de esta sucursal. Antes del corte de listón, se habló acerca de la importancia de llegar a Tepatitlán, donde las personas pueden unirse para aprovechar todo lo que ofrece en servicios y atención. Directivos de la Alianza Caja Popular Saguayo expresaron el beneplácito de estar abriendo esta sucursal. El corte de listón corrió a cargo de directivos de Alianza Caja Popular Saguayo y de esta manera formalmente quedó inaugurada esta sucursal. La bendición fue a cargo del sacerdote Horacio Franco, que recorrió las instalaciones de esta oficina de Alianza Caja Popular Saguayo pidiendo bendición para este lugar y las personas que van a estar laborando en este sitio, así como de quienes lleguen a la Caja Popular Saguayo. De la misma manera, bendijo uno de los vehículos que estará asignado a esta Caja Popular. Miembros y asociados de la Alianza Caja Popular Saguayo convivieron para celebrar la apertura de esta sucursal en Tepatitlán. Obviamente los orígenes de la cooperativa data de 1988, fue fundada por un párroco que, y pues con el entusiasmo de la gente y el señor cura, el Francisco Montelongo Orozco, fue que se dio inicio a la cooperativa. Inicialmente fueron alrededor de 100-150 socios, que por la Saguayo lleva el nombre de Alianza porque justamente a las cooperativas la normativa nos pide, nos recomienda que nos agrupemos en federación. Conocer al pueblo que somos una caja segura, una caja confiable donde pueden meter aquí su dinero, pueden invertir bien seguros. El 25 de marzo de 2013 se recibe la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De antemano se sabe
y que si no estamos registrados como una caja popular, pues corremos el riesgo, no nada más los socios, sino todo el pueblo, de que seamos mira, de que nos van a estar observando, de que ocupamos autorizaciones para dar nuestra confianza. Además de estar supervisados por otro ente supervisor, que es la CONDUCET, de igual manera la FOCOD, son organizaciones donde están muy atentos de que no suceda ningún fraude en ninguna de las cooperativas, en ninguna de las sociedades cooperativas. Caja Popular Zaguayo tiene 35 años de haberse conformado. La cooperativa pues inicia en la iglesia a través del presbítero Francisco Montelongo, y pues de ahí, a partir de ahí, sus ahora sí se asociaron y empezaron a hacer ahorros, ¿no?, en las comunidades. Se conforma también por 8 directivos que se conforman por el Consejo de Administración, quienes son quienes hacen las aprobaciones de la normativa interna y demás legislación que nos rige. Y el Consejo de Vigilancia, conformado por 3 directivos. Ellos hacen lo que vaya a la supervisión a la cooperativa, que todo marche en regla. Actualmente, pues, la cooperativa está conformada por 13 sucursales, tanto en el estado de Jalisco, Michoacán. Realmente Caja Popular Zaguayo está autorizada, está regulada, es una de las 154 cooperativas a nivel México, a nivel país, que está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria para... La Federación de Cajas Populares Alianza es una organización, lo cual integramos a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. En el caso particular de nuestra cooperativa de Caja Popular Zaguayo, es una cooperativa que está integrada a nosotros como federación, y que nosotros propiciamos esta doctrina o filosofía cooperativa, donde llevamos servicios financieros a aquellas comunidades donde más necesitan el esquema de ahorro o financiamiento. Un punto fundamental que nosotros hacemos a través de la federación es la vivencia de los principios y valores cooperativos, esto que genera la ayuda mutua, la solidaridad, el respeto. Todo lo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros colaboradores lo hacemos siempre con esa responsabilidad, con la finalidad de que nuestros socios y todas las personas que quieren ser socios de nosotros tengan esa seguridad que su dinero está siempre tratado por buenas manos, está siempre tratado y llevado con el esquema responsable, y que siempre su dinero será bien administrado. Y Tepatitlán es un gran reto para nosotros como Caja Popular Zaguayo, ya que tenemos grandes beneficios que pueden servir bastante para esta población, para esa noble población, así como para nosotros. Tenemos alrededor de 200 personas de Tepatitlán que ya confían en nosotros, que ya son socios de nosotros, que estaban teniendo sus servicios en sucursal San Miguel el Alto, Jalisco, y pues es muy sencillo aperturar su cuenta. Solo necesitan acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y la aportación social de 800 pesos. Sí, estarán siendo atendidos por un gran equipo, los cuales son Noé, Miriam, Janet y Samuel. Son nuestro equipo de Caja Popular Zaguayo aquí en Tepatitlán. Presentando los documentos, en media hora ya tienes tu cuenta. Todos los servicios son gratuitos, no cobramos comisión, no cobramos penalización por prontos pagos ni pagos anticipados. Son los servicios, son completamente gratuitos, desde un seguro de protección, ahorro y crédito, seguros de vida, convenios con universidades, convenios con las mismas agencias de autos, para que puedan estrenar uno o comprar o hacerse de uno seminuevo. Aquí en Tepatitlán tenemos horarios de lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 5 de la tarde, jueves de 9 a 3 y sábados de 9 a 1. Estamos ubicados en calle Colón número 100, aquí en Tepatitlán. Nuestra información acerca de lo que es esta Caja Popular, Alianza Caja Popular Zaguayo, por si usted quiere ir a guardar o a pedir un crédito, a pedir información, es Colón número 100, atrás de lo que es el Santuario del Señor de la Misericordia. Ya abrieron sus puertas el pasado viernes, ya están ahí operando con horarios de lunes, diferentes horarios en el día, para que usted vaya y pregunte por algún servicio que ofrece esta Alianza Caja Popular Zaguayo. Vamos ahora a hablar acerca de un recorrido que se realizó por parte de Expo Ganadera Jalisco. Vea usted.
Y el día de hoy acudimos a la Expo Ganadera en San Pedro Tlaquepaque y este es un poco de todo lo que puedes realizar en este recinto. Pues es una rampa que tiene 45 metros de largo por 5 metros de alto, es de hielo totalmente y se resbalan en donas profesionales de hielo. Estamos aquí en la Expo Ganadera, ahora sí que es la primera vez que se monta una rampa de hielo en una Expo Ganadera en toda Latinoamérica y es tanto para chicos y para grandes y la verdad ha sido la sensación aquí en la ganadera para que vengan y se deslicen porque la verdad en hielo es totalmente diferente y es una novedad aquí en la ganadera. Caballo miniatura, borregos, animales estrella como es este lemur. Mira, ya quiere tomar el micrófono. Él es el mero mero, quiere tomar el micrófono. Son animales sumamente diestros, están acostumbrados a contacto con la gente, con los niños. Son animalitos que están improntados con el ser humano. En lo particular, este animalito está criado desde el primer día de nacido con Vivi. Yo soy veterinario. Y la manera más fácil de tener un animal noble y manso es criarlos con cariño. Con cariño implica responsabilidad, limpieza, cuidado, nutrición y todo lo que conlleva. Estos animales de aquí de la granjita todo el tiempo se manejan. Entonces aquí les hacemos la cordial bienvenida para que vengan a disfrutar. Aparte que hacen algo, una bonita causa que es Nariz Roja, que lo que apoyen ustedes en la entrada, el ingreso es para la Fundación Nariz Roja. Entonces de esa manera se va para una bonita causa, niños con cáncer, y de esa manera van a colaborar y disfrutan del campo en pequeño. Hay animales estrella como el burrito, la llama, que pueden darle de comer con una zanahoria. Claro, no todas horas se tienen esos animales interactuando, porque pues, son animales que pueden llegarse a casar como este ahorita está. Aunque no lo crean, con los flash, con tanta gente que está ahorita alrededor, pues se pone un poquito inquieta. Ahorita les voy a mostrar otros animales, una serpiente, pueden tocarlos. Es una serpiente pitón burmés. Claro, estos animales tienen su legal procedencia, son animales que vienen de cautividad, de criaderos específicos. Esta es una serpiente que estamos hablando que pesa, no sé, unos 23, 24 kilos. Aproximadamente, ahorita no la ha pesado y ven cómo los animalitos, incluso vean la flexibilidad de sus animales, son animales muy juguetones y aquí vende varios tipos de animales. Aquí lo más importante es que vengan a despejarse de lo cotidiano, vengan a un pedacito de campo dentro de la ciudad. Se llama Soga, es una serpiente que tiene 7 años, es un animal que ya pesa sus 40 kilos y está exageradamente impresionante. Es un animal que hasta para cantarla se siente la fuerza. Tienes hasta el día 5 de noviembre para poder visitar la Expo Ganadera en Tlaquepaque. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. San Lucas. Pues está Tania también, pues viendo la experiencia de lo que está en Expo Ganadera Jalisco, que estará hasta el próximo 5 de noviembre, ya el próximo domingo, es cuando termina esto. Por si va o quiere ir a Expo Ganadera, vaya, todavía tiene oportunidad de disfrutar de lo que ofrece este lugar. Vamos a ir al corte comercial, pero antes le comento cerca del Hospital Real San Lucas, que le ofrece servicios de urgencia las 24 horas del día. Si usted, un ser querido, tiene un problema de salud, no se arriesgue, no lo dude y cuide a los que más quiere. Vaya al Hospital Real San Lucas o agende una cita al teléfono 378-688-1832 para que haga una cita para medicina general
medicina, especialidades o rehabilitación. Todo esto en Hospital Real San Lucas de Tepatitlán. Vamos al corte comercial. Regresaremos hablando acerca de una actividad que hicieron por parte del Colegio de Contadores de Los Altos, así también como el centro de acopio que tiene Cruz Roja aquí en Tepatitlán para apoyar a quienes perdieron todo o casi todo. Esto en Guerrero. Ya regresamos. Toda la línea Accent con un 10% de descuento. Promoción Combo, WC, Ovalín y Llave a solo 2,899 pesos. Pisos 60x120 desde 266 pesos metro cuadrado. El mejor adhesivo de la región, AD1000, solo en Pisos Yayo, donde nuestro compromiso es servirte. Sport Kines y TV Cable Tepa firman convenio. Presenta tu ticket de pago de TV Cable Tepa y recibe una consulta de valoración gratis, además de 20% de descuento en rehabilitaciones. Te esperamos en Avenida Ricardo Alcalá 269 o agenda tu cita al 378-71-552-16. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Televisión por Cable Tepa y Profilo están unidos para juntar las tapitas de plástico. Dona tus tapitas a las oficinas de TV Cable Tepa y ayuda con su tratamiento a niños con cáncer. TV Cable Tepa, orgullo alteño. ¿Quieres sintonizar el nuevo canal Alteños de Fe, pero no sabes cómo? Te explicamos cómo hacerlo. Busca el botón Menú del control de tu televisión. Encuentra el icono de antena o cable, selecciona Búsqueda de canales y presiona OK o Continuar. Una vez terminada la búsqueda de canales, presiona OK o Terminar. Y listo, tu canal de Alteños de Fe estará en tu programación. Ahora ya puedes sintonizar el canal Alteños de Fe presionando los botones 152, guión o punto, más el número 1. Además, ya podrás disfrutar de los canales en HD. TV Cable Tepa, orgullo alteño. Continuamos aquí en su noticiero CNT. Le comento que bueno, ya estamos a unos días para que llegue lo que es la celebración de Día de Muertos y en casi todos los panteones se hacen operativos. Por si va a ir a estos lugares, vaya tomando sus medidas de prevención y recuerde siempre estar planeando el futuro qué va a hacer para evitar cualquier riesgo. Vamos a continuar, pero antes le comento acerca de Mundillantas Paredes. El motor de su vehículo está cansado. No le da mayor rendimiento, conviértelo en un atleta incansable con Quartz Lubricantes. Una marca francesa con los más altos estándares de protección y desempeño, permitiendo alargar la vida de su motor aún en los entornos más exigentes. Con Mundillantas Paredes y Total Energies, mantenga el motor de su vehículo joven por más tiempo. Bueno, seguimos con la información. Vamos ahora a hablar acerca de una actividad que hubo por parte del Colegio de Contadores. Vea de qué trató. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la presidenta y el vicepresidente del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública y nos van a platicar acerca de las diferentes actividades que están realizando. Ha sido un día muy activo, tuvimos una actividad temprano que es la participación de los afiliados en la Comisión de Fortalecimiento Profesional. Este es un espacio, la verdad, muy importante para nosotros. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de compartir conocimientos, de hablar de experiencias, de unificar criterios y de lograr pues que nuestra profesión siga creciendo y nos apoyemos entre nosotros. Muy bien, ¿qué temáticas se han estado abordando en estas ponencias? Mira, el día de hoy hablamos de liquidación de sociedades, pero hemos tenido también la posibilidad de hablar de casos particulares que tienen problemáticas o tienen dudas. Se tratan dentro de esta mesa, se tratan las novedades también, temas que están de plano entrando en vigencia, ¿no? Y eso es muy importante, de verdad, lo reitero, eso enriquece mucho nuestro trabajo. Muy bien, ya en general, para que las personas conozcan más acerca de las actividades que manejan, platíquenos qué es el colegio.
Mira, el colegio es una institución que busca representar a los contadores de la región de Los Altos, promover cursos, capacitaciones, como el que también nos ocupa el día de hoy, que es el curso que tenemos de flujo efectivo en declaración anual de personas morales. Se está llevando a cabo justo en este momento. El día de hoy fue un día muy ocupado, tenemos mucha actividad, pero queremos invitarlos a que se sumen al proyecto, que participen con nosotros y que hagamos cada día más fácil nuestro trabajo. Tenemos otro próximo en puerta para el día 14 de noviembre del paquete económico fiscal para el 2024. Y ya para cerrar el año, tenemos nuestra posada el 1 de diciembre, ya fuera de estudios y fuera de capacitación, una convivencia de todos los contadores que desean asistir del colegio a nuestra posada, que se va a llevar a cabo el 1 de diciembre. Muy bien, ¿se pueden sumar más contadores todavía aquí al colegio? Claro que sí, los estamos invitando a que se sumen a este proyecto, porque tenemos que ser un colegio fuerte. Los esperamos, en este año tenemos ya nuestros cierres con estos dos próximos eventos, pero los estamos invitando porque queremos que el siguiente año tener más afiliados todavía, para que nuestros eventos sean más numerosos. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Las actividades que están realizando en lo que es el Colegio de Contadores de Los Altos, por si quiere afiliarse, pueden ingresar cualquier contador que esté aquí en la región para tener pues capacitación y otras actividades que pueden ayudarle en beneficio de su actividad. Vamos ahora con un centro de acopio que Cruz Roja instaló. Cruz Roja Tepatitlán ya designó un centro de acopio para apoyar a las víctimas del huracán Otis en Guerrero, así que para platicarnos un poco sobre qué es lo que están pidiendo, lo más importante de llevar y sobre todo los horarios también en los que podemos traer nuestro donativo, tenemos aquí a Armando, quien nos va a platicar más sobre este importante tema. ¿Qué tal, Cintia? Buen día. Así es, aquí en Cruz Roja ya abrimos un centro de acopio para los damnificados por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Mencionarles que pues aquí estaremos recibiendo sus donativos aquí en las instalaciones, en la parte de la cochera donde dice centro de acopio. Hay que traer cosas enlatadas, que no se echen a perder, como mermelada, mayonesa, sopas instantáneas, sardina, atún, sal, latas de chile, azúcar, frijol, arroz, artículos de higiene personal y para el hogar. También mencionarles que a veces pues, la puerta de la cochera puede estar cerrada ya que el personal salió a algún servicio de emergencia, entonces pueden dejar sus cosas pues en la parte de donde están haciendo la atención a la gente. Sabemos que Cruz Roja siempre acude a este tipo de situaciones en las que existe un nivel extremo de necesidad, por así decirlo, y este es el caso del huracán Otis en Guerrero. Entonces, ¿cómo funcionaría para ustedes poder llevar todos estos donativos de aquí de Tepatitlán, de la región en general? ¿Cómo está el plan para poder llegar hasta allá? Se recibe aquí lo que es el donativo de toda la comunidad, el municipio. De aquí se envía a algún lugar más, a otro nivel, que ya sería la delegación estatal, el estado de Jalisco, y del estado de Jalisco ven si lo mandan a la sede nacional de Cruz Roja o directamente al estado de Guerrero. Sabemos que todos queremos ayudar y eso siempre es bienvenido, pero existen algunas cosas de las cuales puede que en este momento no se requiera como tal, entonces también para recordar a la gente que no necesita dar la vuelta en vano para saber qué es lo que sí debería o podría también contribuir y que hay algunas cositas que mejor guardamos en casa para la siguiente ocasión. Así es, ahorita lo que no estamos recibiendo, más bien no se puede recibir, eso es agua embotellada, no se puede recibir aquí, lo que es ropa o cobijas, esos artículos ahorita por el momento no se han estado necesitando, entonces pues lo más conveniente pues es que traigan comida para que sean enviados. Muy bien. Armando, ya por último, nada más, si a alguna persona le surge una duda del horario, del lugar en el que tiene que entregar las cosas o igual también alguna pregunta de las cosas que va a donar, ¿a qué número se pueden comunicar con ustedes? Claro, se pueden comunicar al 378-782-0685 o acudir aquí a Morelos 146 en la Cruz Roja y ya aquí les pueden responder sus dudas. Perfecto, entonces muchísimas gracias y recordemos que juntos podemos lograr algo, juntos podemos ayudar en esta y muchas más situaciones. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.
Tal información acerca de este centro de acopio que está aquí en las instalaciones de Cruz Roja en Tepatitlán. En casi todos los municipios están abriendo centros de acopio casi para recibir comida, y ya Cruz Roja se encarga de estar distribuyendo. Quizá la manden directamente a Ciudad de México o la lleven a Guerrero, dependiendo de lo que se alcance a recabar en Jalisco, de lo que van a hacer. También le comento, Cruz Roja Mexicana pone atención a esa cuenta bancaria por si usted quiere donar directamente al banco para apoyar a la gente de Guerrero, que perdió todo. Se reporta que 85% de todas las habitaciones de hotel están dañadas, más hay más de 200,000 casas, según esto dieron a conocer en la mañana, con daños desde leves hasta muy graves, y en muchas zonas no ha llegado ni comida, no tienen agua, comida ni nada, y esto es una forma de apoyar a estas personas allá en Acapulco o en Guerrero. Ahí está la cuenta de Cruz Roja Nacional para que apoye en este tema, para que vaya pues ayudando a la gente de Guerrero a salir adelante después de que este huracán Otis afectó una vasta zona de este estado aquí en México. Seguimos con la información. Vamos ahora a hablar acerca de los festejos de San Judas Tadeo. Cada 28 de octubre la Iglesia Católica celebra San Judas Tadeo, y aquí en Tepatitlán así fue como cerraron sus fiestas. Culminaron las fiestas en honor a San Judas Tadeo en la colonia Lomas del Carmen en Tepatitlán de Morelos, en donde se estuvieron realizando diferentes actividades, entre ellas celebraciones eucarísticas, rosarios, mañanitas y una procesión con la imagen de San Judas, quien recorrió las calles aledañas a su templo, acompañado de la banda de guerra Leones de la Virgen del Carmen. Al culminar el recorrido se realizó una celebración eucarística y venta de antojitos mexicanos en la tradicional kermés, así como juegos mecánicos para los más pequeños. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Así es, aquí en Tepatitlán está el templo de San Judas Tadeo en la colonia Lomas del Carmen, ahí por si quiere acudir constantemente a rezar o a pedir a este santo, que es muy milagroso y que la gente le tiene mucha fe. Vamos ahora primero a hablar acerca de lo que es la Expo Ganadera, que ya tiene pues antojitos, comida, en toda el área de comida en la Expo Ganadera, para que usted vaya, disfrute de un buen rato y vaya a comer o cenar a la Expo Ganadera. Estará todavía hasta el 5 de noviembre para que aproveche usted y disfrute de todo lo que ofrece en comida por Expo Ganadera en Guadalajara. Así es que ya lo sabe, vaya a Expo Ganadera. Desde las 10 de la mañana hasta 2 de la mañana está abierto. Vaya a comer, a cenar y estarse todo un día ahí disfrutando de todo lo que organizaron en Expo Ganadera aquí en este año. Vamos ahora a hablar acerca de un tema que preocupa a productores: el robo de ganado. El robo de ganado sigue siendo un problema en el estado de Jalisco. Y no solo eso. Por ello, en pasada visita a la Unión Ganadera Regional de Jalisco, el tesorero esto nos comenta. El señor gobernador, que sí, se formó un grupo especializado en el hiato. Ya tenemos un botón en donde cualquier emergencia y podemos inmediatamente ser atendidos. Se nombró ya un comandante, pero el flagelo sigue. Nos roban jaulas de ganado que transitan libremente por las autopistas federales. Y bueno, el robo, que ya no es tan hormiga, porque se roban 5, 6, 7, 8 animales impunemente, y necesitamos que pues estas autoridades que ya nos facilitaron pues tengan más personal, porque realmente son 8 agentes para todo el estado, y el estado de la ciudad es muy grande, son
25 municipios con todos diferente orografía y demás. Entonces, pues sí suplicarles a ustedes que den esto a conocer al público, que también contamos con ese otro flagelo, no nada más la sequía, sino la inseguridad. 5.000, 6.000 cabezas de ganado, 7.000 cabezas de ganado, los que se mueven. ¿Y recuperan? No, nada. Nada. ¿Pérdidas millonarias? Pérdidas millonarias totalmente. Jaulas completas de ganado que se van a sacrificar a otros estados de la República, como es el Estado de México, como es Michoacán, cerca de los corrales de engorda, y en los ranchos. Llegan y cargan los ranchos. Impunemente. Y además, pues seguimos esperando el apoyo del gobierno del estado para que nos ayude a destrabar lo que es el rastro tipo de inspección federal. También, de Acatlán de Juárez, también es, apoyar a una buena comercialización es también dar un subsidio al campo. Y con este rastro, automáticamente se beneficia no nada más el ganadero, sino que también la población, porque se hace un manejo mucho más inocuo de los alimentos y tiene más vida de anaquel, y recuperamos un mercado muy importante que hemos perdido, que es en las tiendas de autoservicio, y que no podemos accesar a ellas porque no tenemos la herramienta que es un rastro tipo de producción federal, que tiene mucho más sanidad para poder, por norma no puede venderse carne a una tienda de autoservicio. Si no es sacrificado, digo, que esté sacrificado en rastro municipal. Entonces, ese mercado tan importante ahorita lo tienen productores de otros estados de la República, y pues es un mercado muy importante para nosotros. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Hasta la información acerca de este tema, que es lo de robo de Jalisco. Siguen haciendo operativos para poder evitar que se siga dando ese tipo de actividad. Por eso están implementando algunas acciones para que una llamada a un botón rojo pueda todo hacerse para evitar el robo de ganado. Voy al corte, pero antes le comento acerca de tapitas, que Televisión Pocalatepa y Aluminios Profilo se unen para recabar tapitas de plástico que traen los envases y con eso poder apoyar a niñas y niños que sufren de cáncer. Ojalá que usted pueda, pues, ser solidario o solidaria con ese tema para llevar sus tapitas a cualquier sucursal de Televisión Pocalatepa. Ahí se recaban, ahí se juntan y se concentran aquí en la oficina matriz. De aquí se llevan a Aluminios Profilo, ellos los venden y dan una aportación similar a lo que se recabe. De ahí la importancia de que, pues, nos unamos para apoyar en esta causa de las tapitas, para apoyar a niños que están sufriendo de cáncer y que con ese dinero se puede apoyar para sus tratamientos. Vamos al corte comercial. Estaremos regresando con más información aquí a su noticiero CNT, con información deportiva a continuación. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Del pórtico hacia el cielo. Quien desconoce las escrituras, desconoce a Dios. Por eso se tratarán temas bíblicos, vida de santos para imitar sus virtudes y algo más. No te lo pierdas. Soy de la asignatura de pedagogía. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía. Soy estudiante de licenciatura de administración de pymes. Y te invito a estudiar en C1. Donde fomentan las comunidades de aprendizaje. Además de que los horarios son muy accesibles. Hay que recordar siempre que la educación es el futuro de todos nosotros. Las inscripciones están abiertas. Farmacias Tepa y TV Cable Tepa se unen. Desde ahora ya podrás pagar tu servicio de televisión.
internet y telefonía en cualquier sucursal de Farmacias Tepa. TV Cable Tepa y Farmacias Tepa, pensando siempre en lo mejor para ti. Orgullo alteño. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Seguimos aquí en su noticiero CNT agradeciendo por su preferencia. Le comento, bueno, ya están operativos listos para lo que es Día de Muertos, para que usted, bueno, vaya, visite a sus fieles queridos. Recuerde, si hay calles o avenidas o carreteras que están cerca de cementerios, siempre tome medidas de prevención extra para evitar cualquier riesgo. Antes de continuar, hablamos acerca del canal de televisión Boca de Tepa, Alteños de Fe, que está en el canal 152-1. Allí puede encontrar o ver la misa de 12 del día desde la parroquia de San Francisco de Asís, también diversos programas, todos de índole y corte católico, para que usted pues aprenda un poco más acerca de esta religión. También hablar acerca de este canal 152-1, que tendrá transmisiones especiales de actividades y alguna procesión o fiestas que haya en algún lugar, todo esto a través de este canal, que es un servicio más que ofrece Televisión por Cable Tepa para usted. Vamos ahora con Salvador Gutiérrez y la información deportiva. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de la información deportiva en CNT Noticieros. Hoy arrancamos una nueva semana hablando de la actividad de los juegos del fin de semana de la Liga MX, donde en lo que fue la jornada 14, Necaxa superó a Pumas por 1-0, Mazatlán derrotó al Querétaro por 3-0, Cruz Azul le gana a León por 1-0, Pachuca y Puebla empatan a 1, Tigres goleó a Chivas por 4-0, América le pega a Rayados por 3-0, Toluca supera a San Luis por 3-1, Santos goleó a Juárez por 5-1 y Xolos vence al Atlas por 2-0. De todo esto nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos en su comentario semanal. ¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre les damos la más cordial bienvenida a este comentario que humilde y sencillito hacemos todos los lunes y que pretendemos, bueno, pues ahora sí que alegrarles el día a los que les fue bien. Y pues recordarles a los que golearon, pues que no les fue tan bien. Y a quienes perdieron por uno, por dos o por poquito, bueno, pues como quiera que sea, también les mandamos un cordial saludo. Por orden de aparición, los Chivas regresan a su santuario, a su casa, a su máximo, al Estadio Jalisco, a donde son imbatibles, donde, bueno, es un decir. Tigres causó mucha expectación en su visita, pues porque les había ganado el título. Seguramente les olía a revancha este partido. Y qué mejor que hacerlo en el Jalisco, donde pues ya sabrán los dimes y diretes entre los abonados, o los que tienen pues esa bondad en el estadio de Chivas, ¿sí? Pues acá lógicamente no podían tenerla por más que quisieran. Y pues los aficionados, los común y corrientes, la mayoría, los que sienten, aman y quieren demasiado a Chivas, pues son los que se presentaron en gran cantidad, porque parece ser que no estaba lleno el estadio. Pero bueno, lo importante es el pésimo desarrollo, desenvolvimiento, como le quieran llamar, de los jugadores, que en su gran mayoría, la verdad, siguen en la hamaca. Y regresando a los castigados, bueno, esos son las Chivas, lamentablemente. Por su parte, el América, bueno, pues, perdón que lo repita, volvió a ganar, sí. Ahora fueron 3 al Monterrey y, bueno, pues, sin duda alguna, se demuestra que está en buen momento, en buen nivel. Lástima por los lesionados, lástima porque los jugadores de alguna manera no están, a lo mejor, muy bien cuidados físicamente.
pues la expulsión yo creo que sí era la del jugador de Monterrey, por lo que se vino abajo el equipo, pues el América lógicamente lo aprovechó, no abusó, porque todo el segundo tiempo pudo haberlo hecho, el segundo tiempo se la pasó pachangueándose, y bueno, pues de alguna manera, pues ganó simplemente 3-0. Monterrey iba muy bien, por cierto, saludos a mi compañero Josué, y bueno, pues lamentablemente, así las cosas, tanto con las Chivas, como en la América. Nos vemos en la próxima. Gracias, Emilio, por tu participación. Y con esto, luego de 14 fechas, América sigue como líder con 33 puntos, seguidos por Tigres con 28, Rayados tienen 23, San Luis con 22, Toluca, Pumas y Chivas con 21, Xolos llega a 20 unidades. En el goleo individual, Harold Preciado del Santos Laguna sigue como líder con 10 tantos al momento. Esta semana hay fecha doble y arranca la jornada 15 mañana con el Toluca ante el Puebla en la Liga MX. Ahora damos un vistazo a lo que sucedió ayer en la Liga de Expansión MX, donde los Leones Negros tomaron el liderato de la competencia al derrotar a Tlaxcala por 2-1. Con esto, Leones Negros está en la cima con 26 puntos, le siguen Cancún con 25, Mineros tiene 24, el Tepa con 23, Atlante y Cimarrones con 22, Venados tiene 21 y el Atlético La Paz con 20 unidades. En el goleo individual, Luis Razo de los Mineros es el líder con 10 tantos al momento, seguido por Julio Cruz con 9 y Edson Rivera con 8 tantos al momento. La jornada 15 arranca mañana con los Alebrijes, que reciben al Atlante en la Liga de Expansión MX. En temas de selección, el combinado nacional femenil de México que compite en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 terminan invictas la fase de grupos al vencer a Paraguay por 4-1, mientras que el equipo varonil de México logró su primer triunfo este fin de semana en Chile al superar a Uruguay por 1-0 en los Panamericanos 2023. Esto es lo que le preparamos hoy en materia deportiva. No le cambie, sigue con nosotros. Tenemos más información aquí en CNT Noticieros. Gracias, Prochado, por esta información deportiva y Emilio también por el comentario acerca del fútbol profesional en México. Vamos ahora con lo que es el fisicoculturismo. Y bueno, cada 30 de octubre se celebra el Día Mundial del Fisicoculturismo y bueno, vamos a conocer más acerca de este deporte. Para ello nos encontramos aquí con Harry, quien es preparador físico y nos va a platicar acerca de ello. Bueno, Harry, en grandes rasgos platican lo que es el fisicoculturismo. Sí, Ángel, pues mira, podemos decir que el fisicoculturismo es un deporte como tal que conlleva ciertas características. Una de ellas es la perseverancia, la constancia, la disciplina, pero sobre todo la pasión. Yo creo que cuando algo te apasiona en verdad, lo haces cueste lo que te cueste. Y es parte del fisicoculturismo, ya que a comparación de otros deportes, el fisicoculturismo tienes que estar 24 horas concentrado, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, para llegar a tener un estado de físico presentable, ¿no? Un físico armonioso, con un aspecto de porcentaje de grasa bajo, y pues bueno, eso es lo que busca un fisicoculturista, ¿no? Tener un cuerpo atlético. Muy bien, y platícanos cómo es que se inicia en este deporte y qué tan complicado es. Pues mira, complicado yo creo que no lo es, siempre y cuando lo hagas, te digo, con pasión, como lo habíamos dicho. Tienes que estar consciente que tienes que tener mucha disciplina en tu alimentación, sobre todo en que tienes que comer 6-7 veces al día, tienes que estar comiendo cada 3 horas, y por lo regular es lo mismo, tienes que entrenar de 1-2 horas al día, y sobre todo tienes que tener un tiempo de descanso, ¿no? De 6-8 horas. Entonces, siempre yo les digo, si son conscientes de que van a hacer las cosas al 100%, este deporte es para ustedes. Tienen que estar concentrados totalmente las 24 horas del día. Perfecto, también algo muy importante es la participación de los profesionales. Así es, el fisicoculturismo se da cuando tú como atleta llevas tu preparación 3, 5, 7, 8 meses y lo llevas a cabo a un evento, ¿no? A un evento de fisicoculturismo, el cual los jueces evalúan un estado de armonía en tu cuerpo, que tengas un porcentaje de grasa bajo,
que tengas un tono muscular, un desarrollo muscular notable. Y pues bueno, en cada categoría se califican diferentes aspectos, que eso ya los jueces con su criterio evalúan. Muy bien, ya para cerrar, pues ¿qué mensaje le podría dar a todas aquellas personas que quieren iniciar con este deporte? Pues mira, este deporte, como les digo, es un deporte que te conlleva las 24 horas del día y pues bueno, más que deporte es un estilo de vida, porque como es algo rutinario, lo haces parte de ti. Entonces, si van a practicar un deporte y si es el fisiculturismo, créanme, no se van a arrepentir. Es un deporte que les lleva mucha satisfacción. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Si va a practicar este deporte, recuerde siempre pedir información a nutriólogos, doctores, siempre hacer un análisis para poder saber cómo está de salud, para poder estar pues entrenando esta disciplina. Y recuerde siempre tener instructores que conozcan y sepan para que pueda usted cumplir sus metas. Es un ejercicio de alto impacto y también de estar constantemente ejercitando. O sea, vamos al corte comercial. Estaremos regresando con más información aquí a su noticiero CNT. Ya volvemos. TV Cable Tepa y Hospital Real San Lucas colaboran para cuidar tu salud. Presenta el ticket pagado de TV Cable y recibe una consulta gratis con el médico de guardia. Contamos con servicios de imagenología y laboratorio. Visítanos en Avenida Luis Donaldo Colosio, número 863. TV Cable Tepa y UNID firman convenio. Presenta tu ticket de pago y recibe un 50% de descuento en la inscripción. Estudia diseño gráfico, derecho, comunicaciones, administración, educación, mercadotecnia, contabilidad y muchas más. Mayores informes al 378-782-3044. Conéctate con TV Cable Tepa, el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 30 megas de internet con descargas ilimitadas, el mejor servicio y todo con 100% de fibra óptica. Además de una conexión a internet más rápida y estable por solo 349 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Sintoniza el nuevo canal 152-1, Alteños de Fe, de TV Cable Tepa. Con nuestra transmisión en vivo de la misa desde el Santuario del Señor de la Misericordia, todos los días a las 8 de la noche. A partir de ahora, podrás vivir una experiencia espiritual única desde la comodidad de tu hogar. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Tepa TV Channel, pensando en ti, somos tu canal. Sintonízanos los lunes, 10 p.m. por canal 151 para que lo disfrutes con tus seres queridos. Últimas semanas, por cierre de temporada, próximamente temporada 13 en el 2024. Le agradecemos por ser parte de su noticiero CNT. Bueno, le comento que días pasados, la semana pasada para ser precisos, el huracán Otis afectó a lo que fue Guerrero, Acapulco y todos esos lugares, esos municipios. Bueno, en ese sentido vamos ahora a presentarle datos de cómo se clasifican los huracanes según su potencia para que usted, bueno, sepa acerca de eso. Vea la información. El huracán Otis ha sido de los más fuertes en las costas mexicanas de los últimos años. En la historia mexicana ha habido huracanes que han pegado con gran fuerza a las costas mexicanas. En cuanto a los registrados en los últimos años, Wilma en el 2005, que tocó tierra en la ciudad de Cozumel como categoría 4, para después afectar por más de 48 horas a Cancún y la Riviera Maya. El ciclón Patricia, catalogado como el más peligroso de la historia, alcanzó una velocidad de 325 kilómetros por hora y causó 6 muertes en México durante su paso por Jalisco y Colima en 2015. El pasado 24 de octubre, la tormenta que tocó tierra como ciclón de categoría 5 golpeó el estado de Guerrero, en especial a la ciudad de Acapulco, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.
superando la cifra de personas fallecidas. Conoce cómo se clasifican los huracanes y cuáles son los más peligrosos. Los huracanes se clasifican en 5 categorías, según la escala Saffir-Simpson, la cual considera tanto la velocidad de los vientos y de las mareas de tormenta, así como los daños que pueden causar. Esto lo indica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Huracán categoría 1, que presenta vientos de entre 119 y 154 kilómetros por hora y genera leves afectaciones a infraestructura y vegetación. Los huracanes categoría 2 manejan vientos de 154 a 178 kilómetros por hora, produce inundaciones en zonas costeras entre 2 y 4 horas antes de la llegada del huracán, así como daño serio a la infraestructura terrestre y marítima. Los huracanes categoría 3, sus vientos, son de 178 a 210 kilómetros por hora. Dañan estructuras de construcciones por oleaje, derriba arbustos y árboles grandes e inunda de 3 a 5 horas antes de llegar al ciclón tropical. Los ciclones categoría 4, de 210 a 250 kilómetros por hora. Dañan estructuras muy fuertes, derriban árboles, arbustos y señalizaciones, generan inundaciones de hasta 3 metros de altura, de 3 a 5 horas antes de que se presente el huracán. Los huracanes de categoría 5 presentan vientos de más de 250 kilómetros por hora. Causan daños totales en construcciones ubicadas hasta 500 metros de la costa, así como falla del suministro de electricidad. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. El huracán que azotó en Guerrero fue categoría 5, Otis. Exactamente llegó por donde está Acapulco, siguió, ingresó a tierra y bueno, ya con poca agua se fue degradando a tormenta tropical, pero como el centro de huracán afectó directamente a lo que fue Guerrero, fue donde causó todos los daños que hemos visto y que hemos conocido acerca de destrucción de hoteles, de casas, de personas que han fallecido, de gente ahorita que no tiene agua ni comida, de la importancia que nos unamos para donar y que la gente de Guerrero recupere pues poco a poco su nivel de vida para que se reactive la economía de ese lugar. Por lo pronto deberán de continuar con construcción de hoteles y otros sitios. Esperemos que pronto Acapulco se levante, pues después de ya la experiencia que han tenido durante muchos años con huracanes, esperemos que de nueva cuenta rápidamente salgan de esta situación. Vamos ahora a hablar acerca del adelanto de aguinaldo. Aguinaldo 2023. ¿Adelantarán el pago del aguinaldo por el Buen Fin? Una pregunta que muchos se han hecho. Se espera que esta edición del Buen Fin cuente con la participación de negocios de todos los tamaños y una derrama económica de 13.500 millones de pesos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, Canaco, lanzó una petición a las empresas y a los patrones para adelantar el pago del aguinaldo 2023. El objetivo de esta petición es permitir a las y los trabajadores aprovechar las ofertas y promociones del Buen Fin, considerado uno de los eventos de compras más esperado de México, conocido por sus descuentos y promociones en varios sectores y productos. El Buen Fin 2023, programado del 17 al 20 de noviembre, se acerca, y con él anticipación del aguinaldo para los trabajadores del gobierno federal. Esta medida se ha implementado como una estrategia para estimular el consumo durante el evento de descuentos más grande del país. Esto aún queda en petición, en espera de una respuesta. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Recuerde, si tiene planeado usted hacer compras en Buen Fin, haga planes, analice, estudie y vea los precios ahorita para hacer una comparativa de lo que quiera usted comprar, porque a veces las ofertas no son tan reales como las pintan, porque a veces les suben mucho más y bajan los precios, así que lo mejor es informarse antes para no tener sorpresas. Gracias por su atención a su noticiero CNT. Lo saluda Basilio Gutiérrez para Televisión por Caletepa. Hasta luego.